Wow. Ojo, ¿eh? La rumba me está llamando. Bom, bom, dile que ya voy. Que me es la bomba, tío. Mientras canto un guaguancó, dile que no es un desprecio, que vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Ahí está. Bueno, vámonos. Ah, no, no, que no se ha acabado. ¿Se puede tener más energía? Stephanie, Michael, yo, como os he dicho, yo tengo un problema con la disciplina. Sigo viendo los mismos vestuarios, los mismos pasos, la misma historia y a mí es... No sé si es que me aburre o es que simplemente no me gusta. Vale. A mí me encanta el vestuario y es lo que importa. Lo que han hecho ahora mismo es bestial. Te lo digo. Yo creo que hay un... Oye, ¿tú has pedido permiso para hablar conmigo? Claro. Se hace aquí la solicitud, ¿no? Hombre. Dile, ¿puedo decirte una cosa sin que te enfades? ¿Puedo decirte una cosa sin que te enfades un segundo? Venga, solo una. Vale. Le voy a pedir a la realización una cosa, ¿vale? Que estén preparados. Venga. Creo que lo que te falta es sentirlo. Y creo que no lo has sentido. Si me ponéis un poco de música... Creo que tienes que sentirlo, ¿vale? Relájate. Disfruta de la disciplina. Dale, dale a la música. Relájate. Ay. Dani Martínez, que tiene el ritmo en el cuerpo, pero no en el suyo. Si no me coges... ¿Qué, cómo has sentido ahora? Creo, Dani, no sé si esto lo has arreglado o lo has acabado de rematar, era, te lo digo, te lo digo. Me ha venido muy bien esto, antes de votar. Era lo único que se me ocurría. Bien, pues la próxima ya sabes. Te la ahorras. Bueno, lo he intentado. He hecho lo mejor. Gracias, que... Dani Martínez. Lo sé, lo sé. Bueno, ya veis cómo es mi nivel, ¿no? Chicos, para mí es un sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también es un sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Yo como publicista estoy continuamente teniendo que alabar cosas, productos, a lo mejor que no me gustan a mí, pero sé que gustan a la audiencia. Vosotros gustáis mucho, así que para mí es un sí. Tres síes. Gracias. Tres síes se llevan pese a esa reticencia inicial de Risto ante la disciplina. Cambia la chaqueta. ¡Una! ¡Toma ya! No son muy finos, ¿no? Michael Jackson, Freddie Mercury, están saliendo todas las estrellas. Ahora hay que barrer todo esto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? ¿Somos los qué? ¿Algún tipo de relación entre vosotros? A ver, te lo cuento vale, yo. Pero tú, va, venga. Somos novios. Ay, perdón. Somos parejilla, vamos. ¿Parejilla? Bueno, a ver, no. Una ya pareja así de... No, que ya llevamos 2 años. Uy, bueno, fíjate. A mí se me ha hecho súper eterno, vamos. Bueno, pero bueno. Bueno, pero que yo le quiero, ¿eh? De verdad, te lo juro, vamos. Además, cuando se cansan uno del otro, lo meten en el saco y sale otro, pues ya está. Se te ha pasado un poco ya. Después de 2 años dices, puf, parejilla. No, al revés, pa'lante. Como los de Alicante, pum, pa' allá. De verdad, ¿eh? ¿Tú cómo te llamas, Marilyn? Vamos a ver. Marilyn, no. Yo, Lady Savannah. Es que, Lady Savannah, eres un espectáculo tú misma. Tú también, pero en el buen sentido, ¿eh? O sea, quiero... De verdad, te doy las gracias. De verdad.
¿Sabes qué está pasando aquí, Lady Sabana? Que todos estamos deseando que sigas hablando. Es decir, tenemos que valorar, pero es que queremos escucharla a ella. Bueno, pues no me valores, que yo sigo. Tú tranquilo, ¿eh? Mañana me envías un WhatsApp y ya, vamos. Mira, a mí me ha encantado este homenaje que habéis hecho a grandísimos artistas, grandes cantantes. Ahora bien, ¿alguna que otra cosa se ha visto? No. Veremos a ver qué opinan mis compañeros, pero yo es mi opinión, que no tiene por qué ser. Oye, la misma Edurne, que de ellos. De verdad que yo escucho tu música, que no te estoy haciendo la pelota, pero... No, de verdad, hay una canción, a lo mejor me la invento, ¿eh? Ah, no, no. Cuando te tengo frente a mí, siento que empiezo a sentir, oigo mi corazón. Yo hice el videoclip de esa canción. Sí, hombre, es verdad, que estaré en el videoclip. Hombre, este video súper provocativo, todo ahí con todo lleno de cabina, bueno, yo lo... De verdad, ¿y no te acuerdas de mí? Yo estaba en ese videoclip. Yo te recuerdo de otros programas de cachondeo, pero también. A mí es que Quick Change no me ha interesado nada. Me interesa Lady Sabana. A mí también, ¿eh? ¡Grande! Yo ya lo he dicho todo. Es que yo no sé ni lo que han hecho. Pero ni me da igual. La actuación realmente que ha sido lo de antes, ¿no? Es el conjunto, cariño, ¿no te enteras? Yo no me entero nada. Claro. Para mí es un sí. Para mí es un no. Siempre igual el Risto. ¡No, hombre! Yo... Es un no. ¡Lady Sabana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, ya me están echando. Bueno, gracias. Nada, vosotros, cariño. Uy, 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 que no ha venido solo. Una de estas me lío y salgo yo, ya verás. Aquí tanto movimiento, parezco a mí en medio.
oye, es una propuesta que de ellos me han empezado a aparecer y he dicho, son muchos y yo he estado aquí vacilando con el Joker este, ahora han aparecido muchos y ahora ni Batman ni nadie aquí, ¿sabes? Ahora ya... Mira, Joker es el malo por excelencia. Joker es el malo... Es el malo que... El malo por excelencia eres tú. Este es el malo por excelencia. No, no, no. Y por eso me ha gustado mucho la respuesta que te ha dado. Cuando le has preguntado por qué te presentas a Got Talent, te ha dicho porque sí. Esa es la filosofía del Joker. El Joker es hacer el mal por el mal. Por eso es imprevisible, por eso es malo de verdad, porque no tiene un porqué. Y por eso me ha encantado vuestra actuación. Porque sí. Es tremendo. A ver, yo creo que ha estado bien, pero me esperaba un poco más. Ya estamos. Sí, es verdad. En el sentido de que creo que sois muchísimos y creo que podéis hacer algo mucho mejor. Ha habido cosas muy buenas, ha habido otras cosas que a mí me hacían despistarme en otras cosas. Eso se puede arreglar. ¿No te ha gustado? Hay cosas que sí, cosas que no. Bueno, ¿y cuáles pesan más? Pues lo voy a pensar. Vale. ¿Dani? ¿Voto? Venga. Para mí es un sí. Dani dice que sí. Primer sí. Gracias. ¿Voto? No. Yo... No. Voy a votar yo. Porque no, voy a votar espera, yo. Voy a votar yo. Voy a votar yo. Y voy a decir que no. ¡No! Sí. Cristo. Voy a decir que no. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres peor que el Joker. Porque sí. No me parece justo para ellos. El Joker no busca justicia. ¡Pero que no eres el Joker, chico! ¡Que no eres! Que el Joker no lleva la gafa, lleva la cara blanca, como escúchame, él. Tú todavía no has votado. Que no, no has votado. He dicho que no. No has votado. No vale. ¿Cómo que no he votado? ¿He votado o no? No has votado. ¿Cómo que no? ¿Alguien ha escuchado a Risto? No. Parecen Pimpinela. Que lo digan cantando y son Pimpinela. ¿Yo? Porque quiero que lo decida él y se tiene que mojar. Tú también tienes que mojarte. Claro. No, yo me mojo. Claro. Y... Muy bien. Con dudas uno no se moja. Claro. No, yo me mojo y os voy a decir que no, porque es lo que yo he sentido, sinceramente. Entonces, Risto, por favor. Lo valoración, Risto, que no te hemos escuchado. Cuéntanos. Valorado que... Mira, acabemos con esto. Es un sí. ¡Ey! ¡Go! 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 Un momento. ¿Y nuestra crío? ¿Se acabó? Míralo. Zapatillas de bailar. ¡Vamos, hombre! No hagas ese feo. Bien, ahora que todos hemos recordado cómo me llamo, vamos a seguir con el programa. ¿Sabéis lo que más me ha gustado de vuestro baile? Sobre todo cuando habéis hecho ese círculo y vais pasando ahí al centro a hacer vuestras cositas cada uno. Da muy buen rollo y daba ganas de ser de vuestra pandilla.
Yo quería ser amigo vuestro ahí. Esta pandilla mola, pero no son de León. ¿No sois de León? Ay. ¿Sois de León alguno? ¿Nada? ¿Seguro? No son de León. ¿Tú qué? Bueno. Hay un micro ahí, acércate. No lo puedo creer. Mi coche es un león. Mi coche es un león. ¿Qué voy a decir yo? Mi hermano. El del león. ¡Súper sí! Para mí también es un sí. A mí no me ha gustado el final de retarme a mí. Y a mí la gente que hace eso me gusta. ¡Tres días! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Un piano! ¡Me muero! Oh. ¡Me encanta! ¡Es un piano grande! En la peli, ¿te acuerdas? En Big. De tus ídolos. Sí, porque yo me lo he pasado tan bien. Me ha dado mucha envidia porque me hubiera gustado ser una de tus... Alumna. ¿Por qué no sales? Claro, ¿quieres disfrutarlo? ¡Vamos! Venga. Pero que yo no sé tocar más. Venga, venga, venga. ¡Que salga! ¡Que salga! ¿Hacemos tú y yo algo? ¿Que toque la guitarra y nosotros le seguimos? ¿Pero qué hace? Porque no me sé ninguna canción. Sí, hombre, yo me sé alguna. Mira, me sé. Os tenéis que descalzar. ¿Hay que descalzarnos? Sí. Venga. Venga, a ver si no se fastidia. Vaya chacón. Toca la que quieras, que Durne y yo te seguimos. Va. Yo creo que se lo van a romper. Es que dan ganas de subirse ahí, mola más. ¡Listo! Aprieta, por Dios. Muchísimas gracias. Gracias. Risto, no sabes valorar. Sal tú, listo, sal tú. De verdad. No ha estado tan mal, ¿eh? Oye, que cansa, también te lo digo. Juzga la que quieras, la primera actuación o la segunda, están al mismo nivel. Ay. Bueno, a ver. A mí me ha gustado más el instrumento que la performance. Encuentro que se le podría seguramente sacar más. Para mí es un no. Gracias. Uy, yo es que me lo he pasado muy bien. Y que es que habéis hecho que yo cumpla uno de mis sueños, te lo digo de verdad. Yo siempre que veía la película de Big digo, ojalá poder encontrarme algún día con un piano así. Para mí es un sí. Efectivamente, ver un instrumento grande es una maravilla. Para mí es un sí.
Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Marto. Juan Carlos, ¿a qué te dedicas? Soy celador en un hospital. ¿Y a quién le quieres dedicar tu actuación esta noche? Pues claro, a mi familia, a mis seres queridos y sobre todo a mis compañeros que han vivido momentos tan duros en esta pandemia. Por ellos. Este aplauso para todos ellos. Es que me emociono y no... No, no te emociones, no pasa nada. Cuando apareció la pandemia, no sabíamos lo que era, no sabíamos cómo actuar ante ella. Tenías que ir para adelante, no había opción, tenías que hacerlo. Fue muy duro y durante el primer mes eso fue horroroso. Lo peor de eso fueron los fallecidos. Fallecidos por COVID. Una persona que entre y te coja de la mano y te dice, vengo a morir. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices, tío? Lo sabe. Y bueno, pues eso es así, ¿no? Ha pasado. Y a los familiares les tenía que decir, va a esa casa, no puede estar aquí. Una mujer de un pueblo de cerca de Cáceres, murió el marido y venía a la caja, se fue para ella. Y tuve que cogerla. No pudo tocar la caja. Eso no es humano. No es humano. Me gustaría dedicar mi actuación a todos estos compañeros que he tenido, a mis compañeros sanitarios, a mis compañeros policías, a mis compañeros los que están ahí encima, porque se lo merecen. Cuando quieras. Ay, a ver. Recitar mentre presa dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo forse ti va. Sei tu farsi una tu sei pagliazzo vesti la tua e la faccia in farina la gente va tramuta el asino spasmo del pianto en una smorfia al signozzo e l'olor arrivi pagliaccio sul Thank you.
Dani Martínez en pie como el resto del público del teatro. La piel de gallina, ¿no? Juan Carlos, me gustaría saber en qué pensabas, porque según has acabado la actuación, estabas muy emocionado. Sí. Bueno, en Cáceres soy allí encargado de celadores, ¿no? Y con esto de las 8 que aplaudían, de vez en cuando me sacaban los médicos a la urgencia y cantaba el Nessun Dorma. Ese no lo quería hacer aquí y quise hacer esta, que es muy difícil atacarla, realmente es difícil. Pero habla de un hombre que tiene un conflicto, como el que yo tenía. Pero yo tenía un conflicto de ir a trabajar con miedo, pero lo teníamos que hacer. Era ese tipo de conflicto y era lo más cerca que he visto yo en la ópera que se pudiera. Y quería hacerlo para todos mis compañeros, ¿no? Para que se sintieran reflejados ahí. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Este aplauso por todos vosotros. ¿No te dedicas a esto? No, no. O sea, estuviste estudiando, imagino, lírico. No. ¿No has estudiado lírico? No. ¿Me estás diciendo que no has estudiado absolutamente nada? No. Tenemos bastantes pases de oro esta edición y creo que Juan Carlos es uno de los que se lo merece. Si alguien se quiere unir conmigo, tú has hecho hoy, que no sé, es talento puro y duro. Eres Got Talent, tú eres Got Talent y tienes que estar en la semifinal de Got Talent. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, gracias. De verdad. Gracias. Hace unos años me presenté a este programa con un sueño: impresionar a millones de personas con lo que hago. Por suerte o por desgracia, no lo logré, pero siempre he sido una de esas personas que piensan que en esta vida no hay nada imposible y que si luchas por lo que quieres, al final lo consigues. Mi propósito hoy es ese: demostraros que no existe lo imposible. Por eso, lo que voy a hacer es poner mi cuerpo y mi mente al límite, hasta tal punto de poner en riesgo mi vida. Y lo que va a determinar que esto salga bien
o salga mal, va a ser el tiempo. Concretamente, 60 segundos. 60 segundos que voy a tener para escaparme de esta camisa de fuerza. Cuando empiece a escaparme, se activará un temporizador, el cual, cuando llegue a cero, lo que pasará será lo siguiente. ¡Ay, qué susto, por favor! Casi me queman las pestañas. ¿Se ha notado el calor hasta aquí? Como podéis ver, esto no es ningún juego. Y quiero que quede claro que esto que va a pasar aquí es completamente real. Por eso, Risto, te voy a pedir que me acompañes aquí encima del escenario. Por favor, si eres tan amable. Se le van a fundir las gafas. Siempre que es para sufrir la gente, no dudas, sale corriendo. Risto, por favor, te voy a pedir que compruebes que la tela de la camisa es rígida, que es fuerte, que no se estira. Cualquier parte de la tela, no te conformes con una manga. Perfecto. También quiero que compruebes que mi ayudante por aquí me está atando bien. Que está todo correcto. Que las correas están bien atadas. Súper importante. Y eso sí, comprueba como si de tu vida se tratara. Okay. No te preocupes por mí. Porque yo he sido el que ha decidido meterse en esta situación. ¿Te imaginas que no lo logra y se quema? No, no me lo puedo imaginar. Sí, sí. Perfecto. Está bien atado. Mira, Risto, no te vayas. Porque lo voy a hacer colgado. Ven por aquí. Cuidado con los cables, por favor. Esto es una locura. Cuidado aquí. ¿Sí? La madre y la novia mirando, que para una madre tiene que ser... ¡Qué susto! Es que sufro mucho, de verdad. ¡Ay, lo paso mal, eh! Cualquier paso que no controle podría ser fatal. ¡Se te acaba el tiempo! ¡14 segundos! No me has impresionado, ¿no? Aplaude sacándose un peso de encima. ¡Qué nervios! A ver, por alusiones, ¿no? Sí, sí. Esa cara ahí diciendo, a mí no me has impresionado. Con un tío a punto de ser quemado justo ahora, ¿eh? Pues mira, a lo mejor gracias a ese no me has impresionado, se lo ha currado. ¡Claro, ¡hombre! Claro, claro! Sí, Pablo López triunfó gracias a mí, si te parece. No, no. La gente tiene el talento que tiene. Lo que pasa es que igual su actuación de entonces no fue tan buena como esta. Eso es. Tu actuación de esta noche, ¿tú crees que ha sido mejor que la anterior? Bastante mejor. Pues ahí está. Esa es la diferencia. Se la ha jugado mucho, ¿eh? Muchísimo. Yo, Pando, además, lo primero que quiero valorar es cómo te has tomado esa actuación más errónea que tuviste en otra edición de Got Talent, porque al final todos fallamos, nosotros los primeros y mucho,
en nuestras disciplinas. Habla por ti, Dani. Habla por ti. Pero la actitud que has tenido ya dice mucho de ti, de lo que quieres ser, dónde quieres llegar. Te has puesto al límite y nos has llevado a todos al límite. Y eso es de tener mucho talento y eso es Got Talent. Enhorabuena. Gracias. Este chico tiene que estar en semis. Sí, sí. Para mí es un sí, Pando. Muchísimas gracias. Mensaje a navegantes. Se puede volver y se puede triunfar. Dos síes. Muchísimas gracias. Dos síes. Navegantes, apuntaros esto. Te vas con tres síes. Muchísimas gracias. Buenas, caballero. Buenas. ¿Cómo te llamas? Javi, Javi Capitán. Javi Capitán, ¿de dónde vienes? De Barcelona, Cornellá. ¡Hombre! ¡Hola, Barcelona! ¿Por qué te presentas a Got Talent? Porque quiero saber si valgo para el mundo de la comedia, qué mejor que un programa como este. Con 6 meses me detectaron una enfermedad neuromuscular. Cuando nací no se me notaba mucho, pero fui creciendo. Mi cuerpo no aguantaba el peso y iba torciendo. Ha sido duro en el aspecto de que mis padres realmente no sabían qué tenía. Me da miedo no gustar, me da miedo no que sé hacerlo mal. Tú sabes que la gente es muy mala, hace mucho bullying y tal. Vivo con miedo. Yo, pues, el humor lo he utilizado simplemente para evadirme de lo malo. De todo lo malo, siempre se puede sacar algo bueno, siempre. Venga, pues adelante, es tu oportunidad, Javi. Pues bueno, como ya sabéis, que os he dicho, me llamo Javi Capitán. Seguramente me habéis dicho, dice, Capitán, si no pueden ponerse firme. Cuidado, cuidado. Que yo estaba en el ejército, yo he sido soldado de apoyo, en el ejército español, Me acuerdo yo que íbamos por el Afganistán, íbamos por el desierto, íbamos todos, era yo el único soldado con 2 mochilas. Decían, Javi, a disparar. Me ponía así. Me ponía el rifle aquí, ya está, soldado de apoyo. El soldado de apoyo, ya está. Y bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Os voy a contar lo que tengo, que no es poco. Lo que yo tengo es una mutación genética, que, hostia, de lo que he visto en el cine, en el cómic, una mutación genética mola, tío. Te da poderes, coño. Está Hulk, está Lobezno. Bueno, y luego estoy yo. A ver, yo como mucho podía ser súper costalero, ¿sabes? Otra cosa. Súper costalero. No, pero ahora vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a imaginarnos que soy un superhéroe de verdad. Venga. Como Superman. Lo malo es cuando me pongo la capa, me quedaría así la capa ladeada y a la hora de volar, volaría así. Haría vuelta. Solo puedo ayudar a la gente en Plaza de Toros y Rotondas. Bueno, ya sabes, a Superman lo llamarían para todo lo demás y a la que fuera Plaza de Toros o Rotondas, Super Javi. No puedo hacer nada. Así que Superman no me ha gustado mucho. Vamos a probar otro. Ostras, Spiderman. Spiderman está guapo. Lo que pasa es que me imagino yo con la malita de Spiderman, lo de los huevos me quedaría aquí. Lo del sobaco aquí, y luego a la hora de tirar la telaraña ya... Y con la mala suerte que tengo, me quedo así lo grande que parezco una piñata. O sea que Spiderman tampoco. Spiderman descartado. Vamos a pensar otro. El Capitán América. A ver, lo que yo le veo de malo al Capitán América es que vosotros habéis visto el escudo que tiene. Lo usa de arma.
lo tira, lo coge, lo lanza, le vuelve. Eso me lo pongo yo en la chepa y parezco una tortuga ninja. El Capitán América tampoco. Ya está, ya lo tengo. Ya lo tengo. Thor. 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 Filo. Ese es el mío. Thor. Filo. Ahí está. Superhéroe. Javi, tío, muy bien. Gracias. Muy bien, macho, muy bien, porque es muy complicado en dos minutos atraer la atención de la gente y además haciendo una cosa que es lo primero en comedia, que es reírse de uno mismo. Tú encima no solo lo haces de manera divertida, sino además tienes unos chistes muy finos, lo juegas muy bien. Tío, creo que es una actuación muy buena, macho. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, Javi. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pues Dani, que es uno de los maestros de la comedia de este país, lo ha visto muy bien a Javier Capitán. Yo, personalmente, hablando de lo que yo he sentido, lo que he vivido, es que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Es verdad que a mí, a veces, este tipo de actuaciones me cuestan un poquito, pero contigo desde un principio he entrado mucho. Me gusta el guión que has hecho, el que has utilizado, de poder hablar de héroes, de la mutación genética. Creo que está todo muy bien construido y a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué tal, Javi? Aquí estamos. Aquí estamos. Nervioso aún. ¿Aún? Pues si ya se ha acabado, ya está. Sí, porque te veo a ti. No, pues quítate los nervios, porque reírte de ti mismo te da licencia para reírte de cualquier otro. Y además nos pone a los demás en un espejo muy interesante, que es que dices, ostras, ¿qué le habrá pasado? Tal. Y claro, cuando tú lo sacas, a todos los demás nos relaja. Y dice, pero si es que él es un crack. Da igual la mutación genética que tengas. Lo que importa es el talento que tienes, que lo tienes. Muchas gracias. Y a mí ha habido dos chistes que me han matado, que es el de la rotonda y el del torcido. O sea que enhorabuena, tío. Muchas gracias. Bueno, pues las votaciones positivas a más no poder para Javi. Y espero que las votaciones sean en consecuencia. Pues tío, te escribes tus propios guiones, luego encima los haces de esta manera. Te auguro futuro, ¿eh? Te auguro futuro. Tienes mi sí, Javi. El primer sí, el de Dani Martínez. De cómico a cómico. Para mí también es un sí, Javi. Me ha faltado una cosa. Que te rieras de los demás también. No, pero eso viene luego. No, eso viene otro día, si queréis. Sacar fortaleza de la debilidad, eso es lo que permite el talento. Tienes tres síes. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenos días. Ay. Ay. Hola, buenas tardes. No, está bien porque este programa lo repiten los sábados y los domingos por la mañana, o sea que también cuadra. No, los nervios, perdón. Venga, empezamos, no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Copil Roca. Ay, está muy nervioso. ¿De dónde eres? Nací en Nepal, vivo en Barcelona, en un pueblo llamado Vilassar de Mar. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Quiero... Quiero plasmar mis sentimientos con la música. I am not the only traveler. Mi madre se suicidó y nuestro padre nos abandonó, a mi hermana y a mí. I am not the only traveler. Nos encontraron la policía abandonados en la calle.
la hermana llevaba al hermano aquí y pidiendo por la calle comida. La niña tendría 3 años y el niño 2 años. I've been searching for a trail to follow. Cuando me quemé era muy pequeño, no me acuerdo qué edad tenía porque supongo que tenía meses. Y me afectó la parte del cráneo, quemaduras de 3er grado y parte del cuerpo también. And then I can't tell myself. Yo, al estar quemado, era un producto defectuoso. Los productos defectuosos no estaban en la lista de adoptados. Nos dijeron que no se podía adoptar porque ellos daban los niños con garantía y el niño estaba quemado. Entonces nos dijimos que era igual. Se me ponen los pelos de punta. I had all and then most of you, some and now none of you. ¿Qué significa tu padre para ti? Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Mi madre ha sufrido mucho. Siempre ha estado allí para bien y para mal. Y la vida al final te da como una segunda oportunidad de tener una esperanza de seguir adelante. When you have not touched me yet. Take me back to the night we met. I had all and then most of you, some and now none of you. Tranquilo, tranquilo. Estás muy nervioso. Estoy nervioso, sí. Tranquilo. Vuelve. ¿Quieres? Relájate y disfruta el momento. Disfrútalo, que es para ello. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Venga, ánimo. Está muy nervioso. Mucho. Uf, para tocar el piano. Por eso intentaba. Pero ya. Las manos. Mm. Raindrops es una canción compuesta por mí y es el resumen de los 25 años de mi vida hasta el día de hoy.
patio de butacas entero de pie, pidiendo pase de oro. Copil, te veo emocionado. Sí. Es que impone mucho todo esto y no sé cómo expresarme estos sentimientos y no tengo palabras. Yo al principio estaba sufriendo, además lo he dicho a Risto, digo, es que está muy nervioso porque se te veía muy nervioso. Te has sentado, te has tomado tu tiempo, te has metido como en una burbuja y estabas feliz, o sea, con una sensibilidad que estabas como en tu mundo, menos en la última nota, que es verdad que nos has mirado a todos y has hecho ese final como diciendo y este soy yo y esto es lo que sé hacer. Felicidades. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un no. Gracias. ¿Por qué? No entiendo, es que nada. No lo entiendo. ¿Por qué? Ah, ¿qué no? Risto. ¿Qué hay? Para mí es un sí. Ay, ¿qué es eso? ¿Un CD? ¡Qué bueno! Lo has roto. Espectacular, ¿no? Impresionante. Parece que ha gustado. Parece. ¿Y este tío dónde va? Ah, que va a traducir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Florian Sabe. ¿De dónde vienes? De Bordeaux, Francia. Burdeos. ¿Con quién has venido? Con mi novia. Con tu novia. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Porque cuando era más joven, fui de vacaciones a España con mis padres. Estaba empezando a hacer magia, haciendo trucos a mis amigos. Ahora que soy profesional, me gustaría volver a España y cumplir mi sueño que tuve de pequeño. Habla muy bien el castellano. A ser el traductor me parece que poco trabajo va a tener.
Para mí, cuando salen magos y hacen ese tipo de números, que todo ocurre en las manos, creo que es lo más complicado de todo, porque al final, eso, tienes la vista puesta en unas manos y lo haces a una velocidad increíble. Y todo el rato te vas superando, todo el rato. Es espectacular lo que haces. Enhorabuena. Gracias. A ver, es brutal. Es brutal lo que haces. Una manipulación con las manos increíble, muy coordinado con la música y me quedo con ganas de ver más. Gracias. A ver, la magia es una gran coreografía al final. Y una vez ya has visto esa coreografía, cambias el formato, pero sigue siendo la misma. Es muy diferente. Lo que he hecho aquí es lo más simple que pueda hacer para la primera etapa. Dice que son técnicas muy, muy, muy diferentes y que lo que acaba de hacer es lo más simple y básico que puede ofrecer. Para mí es un no, gracias. Para mí es un sí. Y Dani Martínez dice que... Et pas près depuis la rapici. Oye, ¿es un acento? No, hay gente en casa que piensa que lo estoy hablando, no. Salvo por la cara de Florian que ha hecho. ¿Qué está haciendo esto? Claro. No, pero está bien, tienes el acento, te falta todo lo demás. Vale, pero yo ahora voy a hacer que hablo francés. Habrá gente en casa que lo piense, pero voy a cerrar con algo que lo va a entender. Venga. Venga. Florian, Ik ga lekker buiten dus op de cabine fa. Ik heb zo'n robo bij Gravency. Achtertje zo'n robo op de cabine fa. Hé, Florian. Hé. Ik ben op de buiten muur waar het op je fa. Oui! Is een zin. Gracias. Hola. 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 Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Suhaila. ¿Cuántos años tienes? 6. Pues mucha suerte y cuando quieras. ¿A cantar? ¿Cantar o bailar? Yo creo, ¿no? Ah, esto es Frozen. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? Vamos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, tranquila. Impresionante. Mira, mira, mira la carne de gallina, nena. O sea, que tiene 6 años y está cacha la niña. Muy bien. Vamos a por la bola. Enséñale, enséñale cómo bota. Mirad, mirad. Está hinchada, ¿eh? ¡Ostras! Vamos. Lesiones. ¿Qué es esto? Vamos, hombre. ¿Qué es esto? Venga, la garrafa. Ya la última. Muy bien, hija, muy bien. Muy bien.
Hola. Hola. ¿Cómo nos has engañado a todos? ¡Qué estafadora eres! ¿Has visto cómo andaba como Frozen? ¿Visteis qué empezó a hacer? Como sintiendo ahí de la magia. Pero, ¿y esto? O sea, ¿cómo...? El COVID-19 ha tenido la culpa. El confinamiento. Pues a mí no me ha hecho el mismo efecto, te lo digo, ¿eh? Es que está humillando a la gente como yo que intenta hacer algo en el gimnasio. Y a mí. Y a mí, y a mí. O sea, y con 6 años nos ha humillado a todos, o sea... Bueno, vamos a votar. ¡Suhaila! ¡Qué fuerte! ¡Para mí es un sí! ¡Para mí es un super sí! ¡Super sí! ¡The strong yeah! Yo, a ver, ¿cómo lo digo esto? Bueno... Creo que es un gran mensaje para todos. Y si Suhaila puede, pues tenemos que intentarlo todos. Así que te doy 3 síes. ¿Has ganado alguna competición? Sí, he ganado 3 campeonatos de Europa y 2 campeonatos del mundo. Ah, pues sí has ganado. Pues sí, sí ha ganado, ¿eh? No te imaginas lo que disfruto con el patinaje artístico. A mí me gusta mucho. He alucinado contigo. Felicidades, porque eres una maravilla. Muchas gracias. Pau. Si quieres... Ah, perdona. No, quería decir que si quieres verlo en la semifinal tienes una manera muy directa de hacerlo. Pero no va a hacer falta porque espero que vosotros nos digáis que no a 2 veces campeón del mundo y 3 de Europa, ¿no? Me la has puesto votando. Para mí es un no. ¡Risto! ¿Por qué? ¿Por qué? Explícalo. En esos campeonatos se valora la dificultad técnica, artística, por parte de los profesionales del sector. Los que venís a Got Talent... Tenemos que valorar otras cosas. Para mí es un no. No me ha emocionado nada. Buenas, me ha dejado absolutamente igual. Muy buenas. ¿Tío? Aquí la policía de Got Talent. Me presento. Tiene derecho a un abogado. ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Se mantiene usted en el no? Me mantengo en el no. Pero no puede ser, no. ¿Te ha gustado? ¿A mí? Sí. Sí. ¿Te ha emocionado? Sí. Se lo hace con una delicadeza y una belleza. Que por eso... Es más... ¡Uy, cuidado! Tengo talent que se valora el talento. Entonces, me parece muy mal que hayas dicho que no a una persona llena de talento. Para mí es un sí. Para mí es un sí.
Muchas gracias. Por efecto dominó, vamos a tirar un vaso de chupito y todos van a caer dentro del vaso de tubo. El récord está en 4.578 vasos. ¿Y aquí cuántos tenemos? Aquí tenemos 700. Ah. Pero hoy la logística de lo que es el teatro no me permite montarlo todo. Entonces vengo a hacer una pequeña demostración para poder llegar a semifinales y poder cumplir el sueño. Ah. Pues lo tenemos planteado. Ahora la cuestión es por dónde se empieza. Quiero que me ayuden. ¿Estás segura? Uf. Eso te iba a decir. ¿Seguro? Sí, sí, ¿no? Uf. Así a la hora de juzgar empatizaréis más porque vale. Sabréis lo que es lo que... No, tú no. Yo no. No, ya sabemos que no. Pero bueno, vamos a ello. ¿Quién venga. Quieres que te ayude primero? Vamos a empezar pues por Dani. Daniel. Y nos vamos a la G. ¿Por dónde hay que empezar a beber? Por aquí. Tienes que empujar, ¿vale? Con el dedo recto. ¿Va a hacer efecto dominó? Venga, Dani, que tú puedes. Vamos, vamos. ¡Hola! Dentro, 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 dentro. Marchando, marchando, dentro, 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 dentro. ¡Venga! Lo has pasado mal, ¿eh? ¡Wow! Madre mía, lo has vale, pasado mal. Vale, y ahora Edurne. La estrella es la más complicada. Hay muchos. Vamos a entrar dentro. ¿Dentro? Espérate, no daré con esto, ¿no? ¡Ay! Lo estoy pasando mal, ¿eh? De verdad, ahora venga, mismo. Venga, Edurne, que tú puedes. Va, que tú puedes. Me tiembla todo, espera, por favor. Va, ¿eh? Bien, Edurne, bien. Ahí va. Buen ritmo. Es una pasada, tía. Y ahora, Risto, le toca la T de terror. Bueno. De terrorífico. Bueno, no, Risto la caga. Venga, vamos allá. ¿Desde ahí? ¿Aquí? Recto, sí. Vaya día que la metió. ¡Ahí está! Impresionante. Todos los chupitos dentro de los vasos de tubo. ¡Ole tú! Pues venga, pasen ustedes, pasen y vean. Este me lo llevo. A ver, claro, entonces sería batir el récord en semifinales. Sí. Es que a mí esas cosas me gustan mucho. Porque yo te juro que estaba nerviosa de tirar los chupitos. Porque yo soy muy competitiva, muy picona. Tengo que decir que me ha salido mucho mejor porque iba más rapidito, o sea, le he dado más fuerte. ¡Oh, qué rabia da eso! O sea, tú eras de las típicas, ¿no? En el colegio. Sí. Esa soy yo. Y sigo siendo así, es verdad, porque cuando me sale mal lo digo. Entrado dentro de la estrella, vosotros tenéis libertad, va más rápido, salga más fuerte. Tenéis libertad para poder... Para ir al libro Guinness de los récords es una agenda. No la critiques, que es una diva. Yo soy muy pro retos. Para mí es un sí. Gracias. Para mí el talento es provocar algo en los demás. A mí no me has provocado nada. Para mí es un no. Gracias. Vamos a intentar hacer ese récord. Para mí es un sí. Gracias. ¡Olé! Para mí, él siempre va conmigo. Hago ver que andamos hasta el alba.
siento que me abraza. A veces voy perdida, yo le llamo y él me encuentra. Ya lo sé, qué fácil es soñar. Hablo solo para mí, no para él. Aún así no dejo de pensar que tal vez en algún lugar le quiero. De punta. Elena, ¿cuántos años tienes? 15. ¿15 años? Ostras, que no pareces, ¿eh? O sea, claro, tu sueño es dedicarte. ¿No has trabajado en ningún musical anteriormente? No. ¿Pero te has formado para ello? Estoy en ello, sí. ¿Estás en ello? Sí. Pues mira, yo espero que el escenario de Got Talent te dé mucha suerte, que este teatro te dé mucha suerte, porque aquí se han hecho grandes musicales. Creo que sí, que te estás formando, quizá hay alguna cosita en la que tengas que terminar de formarte, pero yo sí que te veo mucho potencial. Y ojalá esta noche te estén viendo muchos productores y que ya te hayan echado el ojo, porque si no, se estarían perdiendo una grandísima voz. Gracias. Felicidades. Elena, para mí es un sí. Gracias. Hay cositas de afinación que hay que corregir. Para mí es un no. Venga, hombre. Someone once told me that you have to choose what you want. 15 años tiene Elena. Y tiene un talentazo. Para mí es un sí. Gracias. Va a tirar a 6 metros a la anilla. Si la meto la primera en el centro del anillo, perfecto. Si lo toco, también. Va, como le da la primera, flipas. Si no lo toco, mala suerte. ¡Guay! Uy. Uy. Voy a intentar otra. Ho, 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 ho.
Es que es muy difícil. ¿Y qué va a hacer? Pues ahora va a tirar a la lata. De la lata, que por fortuna estaba vacía. Si no hubiera hecho una guarrada aquí, guapa. Qué precisión, qué puntería, dices. ¿Qué va? No, no, ya estaría el número, ¿no? Ay, qué miedo. Va a tirar desde uno de los palcos a la misma Diana. O sea, todavía más lejos, más complicado. Un tiro de precisión con un arco impreciso. ¿Crees que va a venir aquí, mamá? Me da algo. Tú agáchate. No, es que... ¿A qué? Va a ser este, ¿no? Ah, me pones a mí. Pues si cae, que me caiga a mí, ¿no? Mira. ¿Dónde está? Dale. Risto, ¿va para ti? Sí, va para allá. Ay, Dios. Ni la veo, la flecha. No sé si alguien en casa ha intentado alguna vez tirar con un arco y es francamente complicado. Ahí está. Encarna, yo creo que hay que comprobar las cosas. Y el hecho de tensar ese arco tiene que ser también cosa de gente fuerte, y por eso voy a pedir... Dani, sube tú y... compruébalo. Sabía que necesitabas mi fuerza, muchacho. Venga. No te voy a fallar. Dani Martínez, el hombre fuerte en el equipo de Got Talent, va a probar lo que cuesta tensionar la cuerda. Vale. ¿Dónde está el director? ¿Dirección dónde está? Ah, vale. No, no, pero déjale una flecha también. Si jugamos... Encarna, no le dejes flecha. No. Si jugamos, jugamos hasta el final. Sí, no suelta. Si puedes tensar... Tienes que tensar y mantener. Hasta la boca. Y no es acercar la boca a la cuerda, No. ¿Eh? Oye, ¿en serio? Venga, a la oreja, como Encarna. Venga, que tú puedes. ¡Oh! Flipas. Ya. ¡Oh! No. Tampoco te vengas arriba. Cuidado que hay que luego apuntar bien. O sea, no solo la fuerza de tensar, ahí sino está. Que encima... Claro, ahí yo creo que ahí está lo complicado. Dices, yo solo fuerza claro. Bruta, vale, pero después afina para dar a eso. Brutal. Sin ayudas, sin estabilizadores. O sea, impresionante lo que acabas de hacer. Gracias.
No, no. A mí el número me ha encantado. Para mí es un sí, Encarna. Gracias. Para mí también es un sí. Gracias. Para mí es un no. Es que no se me ocurre qué podrías hacer ya en la siguiente fase. O sea, no, está pero, muy bien. No, no, así. No. Sí, hay ¿lo estás diciendo en serio esto? En serio, en serio. Me estalla la cabeza. ¿Lo estás diciendo ya en serio sé, esto? No sé. Me lo creo. Venga, que te estalle para allá. Esto no tendría una evolución suficiente como para llevarla no a las semifinales. Pero dale la oportunidad que te demuestre que sí. ¿Vosotros qué haríais, sí o no? Sí. Ahora la piedra está en tu tejado. De todas maneras, ¿qué te voy a decir, Encarna? No pierdas mucho tiempo con esto, porque el dos síes tienen el mismo valor que tres. No, no lo tienen. Tienes mi sí. ¡Gracias! Wow. ¡Venga, ahí vamos! Yo flipo. No para, no para. Para allá, Edu. Agua, traedme agua, agua. Respira. Va a vomitar, respira. De nada. Edu, no entiendo por qué has pedido agua. ¿Te has cansado o qué? Es que me he cansado tanto que casi vomito. ¿Cómo? No me extraña que tengas ganas de vomitar, porque es que ha habido momentos que hasta pasa hasta de vuelta. O sea, si tienes que hacer una... voltereta lateral, has hecho voltereta lateral y media, o sea, es que era como... No hay un minuto de descanso. Ya. Nada, nada, pim, pam, pum, pam, o sea, increíble. Enhorabuena, gran gracias. Número. A ver, listo. ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? A ver. No, cuenta, cuenta. A ver, cuéntaselo, cuéntaselo. Cuéntamelo. Cuéntaselo a Risto, que es buen tío, en el fondo. Pues que... Pues me han preguntado cuál era mi favorito y yo te he dicho a ti. Y me han hecho muchas preguntas sobre ti y ahora me da vergüenza. Qué cookie. No, pero si soy su favorito entiendo que habrá dicho cosas buenas. Cosa que dice que además de talento tiene buen criterio el chaval. Por supuesto, ahí lo tienes. Bueno, para muestra un botón. Bueno, Edu, pues para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Te llevas tres síes. Muchas gracias.